Pequeños y medianos productores de las comarcas El Silencio, El Jícaro y otras comunidades pertenecientes a El Almendro, Río San Juan, celebraron la restauración de la principal vía de acceso que ya era intransitable y eso les impedía sacar la producción al mercado local, departamental y nacional. Ya estaba desbaratado. Si no se hubiera reparado ahorita, este otro invierno no entra. Aquí no hubiera habido tráfico de, de vehículos. Las lecheras no entraban a recibir el producto teníamos muchas dificultades claro ahora ya que miro este camino que para mí es como que esté un pavimento pese a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la alcaldía del Almendro han logrado las autoridades mantener en buen estado los caminos productivos el gobierno nos ha quitado todita la transferencia y de hecho pues estamos trabajando con las uñas pero eso pues no nos no nos quita el sueño, ¿verdad? Ni nos atrasa en, en, en los proyectos, ¿verdad? que nosotros eh, tenemos necesidad aquí en el municipio. Los productores también hicieron efectiva la contratación de dos camiones para agilizar el proyecto y les garantizaron a los operarios la alimentación. Nos apoyaron con la compra de unas llantas para, lo, para los equipos y de esta forma, ¿verdad? es que de, debido a las mismas limitaciones que tenemos como alcaldía, hemos podido hacer efectivos muchos proyectos, ¿verdad? Con el apoyo de los productores. En este proyecto se invirtieron un poco más de 2 millones de córdobas, les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.